El Banco Central de Nicaragua dio a conocer los tipos de cambio oficiales del Córdoba con respecto al dólar estadounidense, que regirán por los próximos 10 meses, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2023, con un deslizamiento del 1% anual, lo que significa que al final de este año, la tasa de cambio oficial del Córdoba frente al dólar será de 36.62 córdobas. Según la institución bancaria, con ello procura proveer mayor certeza y previsibilidad, cambiaria a la población en virtud del desempeño monetario y financiero estable. Agrega que con estas medidas han conllevado a una importante acumulación histórica de reservas internacionales en esta institución que supera los 4.500 millones de dólares. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar pasó al 1% anual tras haberse sostenido en el 2% por año desde diciembre del 2020. Esta es la tercera vez en menos de cuatro años que Nicaragua decide ralentizar el deslizamiento del Córdoba frente al dólar, detalló el Banco Central en la Gaceta Diario Oficial. Los más recientes cambios en la devaluación del Córdoba respecto al dólar iniciaron en el 2019, cuando pasó del cinco por ciento anual al tres por ciento cada año, y posteriormente en el 2020, al pasar del tres por ciento al dos por ciento, de acuerdo con los datos históricos del Banco Central de Nicaragua. La medida se corresponde con el crecimiento de los indicadores macroeconómicos y debería ayudar a compensar los efectos de la inflación internacional, informó la entidad el 23 de enero pasado cuando anunció el cambio. Nicaragua espera que su Producto Interno Bruto crezca entre un 3.5% y un 4.5% en el 2022. En el 2023 el gobierno de Nicaragua prevé un crecimiento del 3% a 4% de su economía, con una inflación de 5 a 6%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.